I will be a dictator for one day. We're going to close up the border and we're going to drill, baby, drill. I've made the preservation of American democracy the central issue of my presidency. I believe in free and fair elections. Maybe that's because he's been so consistent, saying over and over again he plans to stay on, gearing up to go head-to-head with conservative leader Pierre Poilievre when the time comes. Historically, prime ministers are often... Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de las elecciones en Estados Unidos 2024, un proceso que se ha hecho largo, pero que a la vez pues, ha estado fuertemente marcado por la presencia del presidente Biden y del expresidente Trump como figuras centrales. Sin embargo, pues bueno, en esta ocasión vamos a tener a dos investigadoras del CISAN, la doctora Márquez Padilla y la doctora Cruz, quienes nos harán análisis puntual de la escena política estadounidense. Revisaremos temas electorales, por supuesto, pero también la configuración del Congreso, la participación de terceros actores en el proceso electoral y, pues bueno, la difícil tarea que les espera a los dos candidatos para intentar inclinar la balanza a su favor. Estamos en Mirador Norteamericano. Quédese con nosotros, no se vaya. Pues bueno, el proceso electoral estadounidense pareciera que ocupa cada vez más el interés de la opinión pública mexicana y pues hemos visto transformarse este proceso. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años la elección en Estados Unidos, doctora Márquez Padilla? Bueno, yo diría que hay tres elementos que son importantes que consideremos en esta elección. El primero es la pandemia, que va a llevar a muchos cambios. El segundo es la toma del Capitolio. Y el tercero es el contexto internacional de un populismo que se está desarrollando en el mundo. En relación a la pandemia, recordemos que hubo un cambio muy importante, es decir, se trató de que la gente votara a través de correo, y esto era sumamente importante ya que la gente no podía tener un contacto directo o no quería tener este contacto directo. Aquí vemos que en realidad los demócratas confían en este voto a través del correo, mientras que los republicanos no confían en este voto. Entonces tratan de ir ellos personalmente a votar. Esto ha llevado a que casi 39 estados incluyan a nivel local cambios para ya sea restringir o hacer más fácil el que la gente vote a través del correo. Entonces, este es un cambio fundamental. Antes eran poco los que votaban en así, y ahorita en ocasiones es hasta un 60% de votantes demócratas, ¿no? En segundo término, yo hablaría de la toma del Capitolio. ¿Y por qué? Porque esto creó una gran desconfianza en las elecciones. O sea, el pueblo americano tenía mucha confianza en sus elecciones y a partir de la toma del Capitolio, de la narrativa del presidente Trump de que le habían robado la elección, de que no eran unas elecciones
justas, la gente actualmente tiene desconfianza en sus elecciones en Estados Unidos, que digamos es la democracia más consolidada en el mundo. Esto a pesar, por ejemplo, la narrativa de Trump es que muchos indocumentados votaron y que no debían de haber votado. Y en realidad, a todos los niveles se fue revisando la elección y se vio que son en realidad un número bajísimo de 30 casos así que en la historia han votado que no tenían los documentos. Realmente las elecciones, la gente que vota es el ciudadano norteamericano. El tercer punto sería este populismo que se está desarrollando en el mundo. Digamos que la crisis del 2008 y la importancia de las redes de comunicación, por citar solamente algunos elementos, han hecho que se dé en el mundo una posición anti-establishment, en contra del establishment, antipolítica, como nos dice Moisés Naim. La gente tiene desconfianza de las instituciones, tiene desconfianza de los partidos, tiene desconfianza de la democracia. Entonces, todo esto nos da un contexto totalmente diferente para esta elección. De alguna forma, la verdad se está cuestionando, mientras que antes teníamos una idea de que había datos objetivos. La idea del populismo, de hablar de otros datos, ha llevado a que la gente empiece a dudar de todo. Entonces, se han polarizado muchísimo la sociedad y hay los grupos de los republicanos van a estar oyendo solamente a sus grupos comunes y van a creer en esto y no van a creer en nada de que les diga los grandes medios de comunicación. Y por otra parte, los demócratas van a ser los mismos, van a ser, a estar en estas camarillas de resonancia en donde simplemente están repitiendo sus mismas opiniones. Pero no tenemos, los partidos se han ido a los extremos y no tenemos, como antes existía, un centro medio que ayudaba a que se llegara a acuerdos. Y una situación que describes muy bien, doctora Márquez Padilla, eso es un momento que además, pues bueno, esta misma búsqueda de información que resuene con lo que uno ya cree, pues hace que sea más difícil el debate político abierto, la conversación tolerante y respetuosa, el respeto a la pluralidad, valores indispensables para un país que busca fortalecer su democracia o, pues como bien dices, en el caso de Estados Unidos, quien siempre se exhibió a sí mismo como el modelo a seguir en materia democrática y ahora pues altamente cuestionado por juegos mediáticos importantes en los que incluso están elementos como la llamada trama rusa y otros actores que han venido a ser parte del proceso. Muchísimas gracias por este arranque tan clarificador. Y doctora Estefanía Cruz, tu comentario general de la elección. Sí, coincido totalmente con los factores que pone sobre la mesa la doctora Pasconsuelo, en particular el tema de la pandemia. Y bueno, quiero compartirles que yo acabo de regresar de Estados Unidos, ¿no? Visité Estados Unidos el mes pasado y observé algo que realmente es sorprendente. A diferencia de nuestras calles en México, que vemos tapizadas de espectaculares, que vemos transmisiones en la televisión todo el tiempo de lo que están haciendo nuestros candidatos, lo que se puede observar en Estados Unidos es una apatía hacia la elección. La gente no quiere saber nada de la elección y tiene mucho que ver también con el segundo factor que ponía sobre la mesa la doctora Pasconsuelo, que es la desconfianza hacia los políticos formales. Algo que está cambiando muchísimo en esta elección en particular es que en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos hemos tenido lo que se llama las campañas largas. Es decir, los candidatos levantaban la mano 2 años antes
de que empezara la elección, estaban haciendo publicidad, estaban tratando de ganar votos, las elecciones primarias eran muy peleadas y ahora lo que vamos a ver es una campaña corta. Es decir, hasta las convenciones que vamos a tener en verano de los dos partidos, a mí me parece que no se van a revitalizar tanto las campañas. ¿Qué implicaciones tiene tener campañas cortas? Que van a ser campañas mucho más agresivas, ¿no? Se va a buscar elegir o pelear de forma más dinámica por aquellos votantes que todavía son votantes indecisos. Y la segunda implicación es que aquellos factores coyunturales, es decir, lo que puede acontecer justamente en la esfera internacional, en la agenda doméstica, van a tener muchísimo más peso en ir dirigiendo el sentido de las campañas políticas. Es decir, más que tener ahorita, por ejemplo, a dos candidatos con plataformas claras, lo que estamos viendo son dos candidatos que, como resultado de los aprendizajes de la pandemia, se dieron cuenta de que todo puede cambiar de inmediato. Entonces, están tratando de improvisar o de ajustar sus plataformas a lo que puede venir en los siguientes meses. Entonces, eso es algo muy interesante. Que yo considero que hasta después de las convenciones vamos a ver en realidad una participación también de la ciudadanía en este debate público. Otro indicador que tenemos de que hay un desinterés en las elecciones generales, pues son las bajas tasas de participación que se han tenido en las elecciones primarias. Y bueno, es de entender también a la sociedad estadounidense, ¿no? Prácticamente los estadounidenses están teniendo que elegir entre dos expresidentes cuyas políticas, cuyos discursos, cuyas posturas conocen bien. Entonces, en realidad no hay gran innovación política, no hay gran margen de decisión. Entonces, eso hace que también no haya gran interés en discutir en el espacio público los grandes temas de la política nacional e internacional. Es verdaderamente ha pasado, ¿no? El hartazgo de la ciudadanía por exceso de información política, ¿no? O de carácter que se pretende como si eso fuera la política, ¿no? Que el espectáculo vacuo en torno a temas que van afectando pues de manera cada vez más la participación ciudadana, la sensación de que se puede hacer algo, de que la participación es importante, de que los procesos electorales importan, y que hay diferencias entre los actores y sus propuestas, cada vez cuesta más trabajo comunicar esto, pero bueno, iremos avanzando a lo largo del programa en el caso de Estados Unidos. Doctora Márquez Padilla, hemos hecho un diagnóstico general. Pero, ¿qué hace a esta elección diferente? ¿Por qué es tan particular esta elección 2024 en Estados Unidos? Esta elección resulta muy importante porque están jugando por primera vez en forma trascendental la situación internacional. O sea, resulta que hay dos guerras, está la guerra en Ucrania y está lo que ya es una guerra de Israel. Entonces, normalmente los estadounidenses en sus elecciones se centran en sus asuntos domésticos, pero ahorita esta situación los ha llevado a que toquen este tema. Y esto es importante porque los ciudadanos están tomando partido. Por ejemplo, los jóvenes están protegiendo más o defendiendo más a los palestinos, porque los jóvenes tienden a defender a la gente más vulnerable, ¿no? Entonces, esto ha puesto en una situación muy difícil al presidente Biden, porque si bien tradicionalmente, cuando Estados Unidos estaba en una situación ante una guerra, todo el pueblo norteamericano se ponía detrás de él. En este caso, eso no está sucediendo. En este caso, se están viendo las divisiones. Vemos ayer las manifestaciones que se dieron en los puentes de gente apoyando a los palestinos. Entonces, el presidente Biden se encuentra en un momento muy difícil en que tiene que dar apoyo a Israel, que es su aliado fundamental,
pero al mismo tiempo no quiere un conflicto con los poderes de la región, como Irán. Es decir, él, por eso ella planteó su posición clara de decir, si hay una respuesta fuerte ahorita al ataque que hizo Irán con drones y misiles, Estados Unidos no la va a apoyar. Entonces, mientras que en este ataque de Irán, los aliados, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, hasta Jordania, apoyaron para destruir estos misiles, lo que mostró, digamos, un gran poderío de defensa de Israel. Estados Unidos, Biden ya puso su posición clara, que no los va a atacar en esto. Ahora, esto es muy importante porque la elección, esta elección va a ser muy cerrada. Si no fuera cerrada, no tendría tanta relevancia, pero va a ser muy cerrada. Recordemos que en realidad en el colegio electoral Trump ganó por unos 70 mil votos, pero en el caso anterior entre Biden y Trump, Biden ganó apenas por 50 mil votos. Estamos diciendo, este número tan pequeño de votos es el que va a hacer una diferencia. Entonces aquí, por ejemplo, si hay musulmanes en Estados Unidos que están presentando una posición en contra del presidente Biden porque no ven una reacción muy fuerte, pueden hacer una diferencia. Lo que sería muy paradójico es que acaben apoyando a Trump. Por otra parte, los jóvenes, que esto es interesante, ven a Trump como mejor, como un líder mejor para manejar la situación de guerra, para manejar la situación internacional. O sea, tiene una posición como más dura y con esta posición de decir también de que no quiere intervenir, que ya no quiere que Estados Unidos sea el policía del mundo y que esté interviniendo en todo. Entonces, esto hace que algunos jóvenes tiendan a apoyar más a Trump, paradójicamente, cuando Biden ha mostrado su posición de negociación. Entonces, yo creo que otra cosa importante es que es un candidato incumbent, que la economía está bien y, sin embargo, esta narrativa no ha llegado a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la inflación no se ha logrado bajar. A veces se baja a nivel nacional, pero a nivel estatal la inflación es mucho más alta y al ciudadano lo que le importa es qué pasa cuando él va al supermercado y todo está más caro. Y esto todavía sigue sucediendo en Estados Unidos. Entonces, en realidad, yo creo que esto hace que sea una situación diferente, porque el incumbent, que tendría todo de su lado para reelegirse, pues vemos que están empatados en la elección con un 43%. O sea, yo en general considero que Biden ha subido porque antes había una diferencia más fuerte de Trump. Creo que lo del State of the Union le sirvió mucho a Biden, al presidente Biden, que se vio fuerte, presidenciable, inteligente y no viejo. Se vio joven y articulado. Eso yo creo que fue muy importante. Y esto lo que nos lleva a decir es que todavía la campaña puede haber muchos cambios. Así que tenemos que estar atentos porque todavía muchas cosas pueden suceder. Así es, y en CISAM tendremos muchísimas actividades de aquí a la elección y, por supuesto, posteriormente a ella, acompañando con información confiable sobre este proceso que además, como bien mencionabas también al principio, pues las diferentes fuentes de información hace que a veces el ciudadano común no sepa qué creer. Efectivamente, estamos en una elección que se ha cerrado. Pareciera que los datos anteriores o lo que solía decidir una elección en Estados Unidos ahora ya no podría no ser tan importante, como por supuesto pues el tema de la economía tendría que ser clave,
pero los desbalances entre no sé, estados como California, Texas, Florida, Nueva York, que jalan tanto los datos, pues hacen que sea difícil ver la realidad de los estados del centro, que pues, bueno, también son importantes, el Belt Rust, que también es un espacio decisivo, pues están viviendo una situación no equiparable a los estados grandes. Y pues bueno, pues los veremos caso por caso en su momento. Muchas gracias por el análisis. Y también, pues bueno, no solamente está la presidencia en juego, doctora Estefanía Cruz, sino también las cámaras, ¿no? ¿Cómo está la situación en el poder legislativo? Sí, exactamente. La paradoja de las elecciones generales en Estados Unidos es que con todo este gran show político en que implica la elección presidencial, a veces se nos olvida que también se va a renovar el 100% de la Casa de Representantes y 33 asientos del Senado y aparte 11 gobernadores, que bueno, ahora no es tan importante la elección de gobernadores como fue la elección pasada, pero bueno, que también son factores que están en juego. Y bueno, ¿por qué se nos olvida? Porque nosotros como ciudadanos, cuando vamos a votar, es muy difícil que dividamos nuestro voto. Usualmente votamos en bloque por un partido o por una fórmula de partido. Entonces, pues el cómo van a ir las elecciones de las cámaras también de una u otra forma va a depender de cómo se vaya desarrollando la elección presidencial. Y como bien comentaba la doctora Pasconsuelo, pues está muy cerrada la elección y eso implica que también esté muy cerrado el control de las cámaras. Ahorita vemos que en la Casa de los Representantes hay una ligera mayoría del Partido Demócrata, pero la verdad es que los demócratas ya hicieron sus números y ya dan por perdido la Casa de Representantes. Lo que esperan ganar es el Senado. Es súper importante que en sus primeros 2 años de gobierno, un presidente, cualquiera de los dos que sea, de los dos candidatos más fuertes, evidentemente, tenga por lo menos una de las dos cámaras a su favor. Si no, el poder legislativo va a actuar como un poder obstruccionista que no le va a permitir hacer ninguna reforma importante. No vamos a pasar de pues, cuestiones que se resuelvan de forma muy por encima. Entonces, lo que ven los demócratas ahorita es la importancia de ganar el Senado. Y bueno, curiosamente, los asientos que están como que en mayor disputa son los asientos que coinciden con estos estados bisagra o estados batalla. Y es muy importante lo que está sucediendo en 3 estados desde mi punto de vista, que son el estado de Pensilvania, el estado de Michigan y el estado de Nevada. Juntos hacen 40 votos electorales. Son 6 senadores los que están en, digamos que en disputa. Y bueno, ningún presidente ha llegado a la presidencia sin ganar Wisconsin y Pensilvania específicamente. Entonces, ahí es donde también se están dando digamos que las mayores pugnas en el Senado. Y a mí me llama mucho la atención la dinámica partidista que se está llevando a cabo en cada uno de estos estados bisagra. Por un lado, los demócratas están recaudando muchos fondos y canalizando todos esos fondos hacia estas elecciones de senadores. Por el otro lado, el Partido Republicano lo que está haciendo es escoger a candidatos con un background de empresarial que ellos mismos puedan financiar sus campañas. Entonces, se me hace muy interesante porque una de las retóricas que utilizan siempre los demócratas es la lucha contra el big money, ¿no? Contra el capital, contra el dinero corporativo. Y el hecho de que los republicanos postulen este tipo de candidatos, pues resulta bastante interesante. Entonces, vamos a ver ahí una pugna muy, muy importante. Creo que también es muy importante lo que se está llevando a cabo en las campañas, en particular congresionales, porque desde mi punto de vista lo que hemos visto es un Donald Trump muchísimo más moderado. Ya no es este Donald Trump que grita improperios en los rallies. Ya no es este Donald Trump que insulta abiertamente con comentarios racistas a los mexicanos. Es el Donald Trump que dice: yo amo a mi país, yo voy a hacer cosas por mi país, todos los que amen a América, vengan conmigo, vengan a mi campaña. Entonces, un poquito más conciliador. Sin embargo, los que están dando los mensajes radicales son los congresistas, ¿no? Y muchos de esos congresistas tienen sus campañas o sus asientos abiertos para la siguiente elección.
Ya tenemos por ahí a John Neil Kennedy, ¿no? Que es un favorito por ahí del presidente en sus mañaneras, ¿no? Pidiendo a los mexicanos que no voten por él, porque básicamente es el que promueve, que, bueno, ha promovido desde el Partido Republicano que venga el ejército de Estados Unidos a combatir a los cárteles, que ha apoyado la criminalización de la migración. Entonces es muy curioso cómo Donald Trump se ha movido hacia el centro. Pero estos candidatos se han radicalizado y entonces le hablan a las bases del Partido Republicano. Porque una de las cosas que vimos después del 6 de enero es que mucha gente, en particular los estadounidenses moderados, pensaron que lo que pasó en el Capitolio se pasó de la raya, ¿no? Fuera de toda ética, de todo lo políticamente correcto. Y entonces las bases de Trump, en cambio, consideran que eso era lo correcto, ¿no? Entonces, a mí me parece que el Partido Republicano está siendo muy sagaz en mantener a su base dura, de la extrema derecha, y un Donald Trump hablándole o intentando reconciliarse con ese votante moderado que de una u otra forma lo llevó también a la elección. Ahora, ¿qué está pasando del otro lado en las campañas congresionales del Partido Demócrata? Pues lo que habíamos visto del Partido Demócrata en las últimas elecciones es que era el partido de las coaliciones, coaliciones étnicas, coaliciones de minorías. Está perdiendo este mensaje hacia las coaliciones de las minorías. Ahí voy otra vez al estado de Nevada, súper importante, insisto, porque, por ejemplo, en el caso de las elecciones intermedias pasadas en Nevada, se logró que una mexicana, ¿no? Una mujer mexicana nacida en México, obviamente con todos los derechos políticos y sociales en Estados Unidos, llegara al Senado, ¿no? Entonces, es cuando se empezó a llamar, por ejemplo, la atención del voto latino en Nevada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Nevada? Las encuestas dicen, por ejemplo, que los hombres latinos no les desagrada Biden, no están a favor de Biden. Entonces, este estado que era de gran expectativa, ¿no? Para el Partido Demócrata, pues está polarizando, ¿no? Imagínate, imagínense, dentro de una coalición que son los latinos, una minoría, ahora tenemos que, por género, se va a dividir el voto, porque las mujeres seguramente apoyarán a los demócratas, mientras que a los hombres latinos no les gusta la presidencia de Biden. Entonces, muy interesante lo que está pasando aquí, y yo creo que el Partido Demócrata va a tener que trabajar ahorita en eso, ¿no? En reforzar sus coaliciones y volver a ser el partido de las grandes coaliciones que fue, por ejemplo, en la presidencia de Barack Obama, que ayudó a llevar a la presidencia a Barack Obama y que también ayudó a llevar a la presidencia a Joe Biden en la elección pasada. Sí, es interesantísimo el escenario en todos los temas, ¿no? Además vemos, por ejemplo, pues cómo le va llegando, no sé, el puesto de Mike Johnson, vocal de la Casa de Representantes de los Republicanos, es siempre en esa difícil posición en la cual, pues bueno, los legisladores de su partido buscan radicalizarlo, impedirle los acuerdos en muchos temas, ¿no? Lo vimos el mes pasado en Ucrania, lo que se mencionaba también al principio del programa sobre la situación en Palestina. Entonces, bueno, pues nos va poniendo a estos personajes en verdaderos aprietos en un tiempo en el que pareciera que negociar está mal visto y pues precisamente desde abajo es donde llega. Por otro lado, los demócratas, pues el cambio generacional parece que va un poquito retrasado. De pronto aparecen algunas figuras importantes. Sin embargo, pues no parecen tener pues un peso político nacional. Y pues les cuesta trabajo. Y precisamente por eso estamos en una elección de personas mayores, en que le está costando trabajo convocar, que le está costando trabajo conectar con la generación de sus nietos. Entonces, pues es un momento muy complicado. Pues bueno, estamos aquí en Mirador Norteamericano, estamos hablando de la elección de 2024 en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, no se vaya. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano, estamos hablando de la elección en Estados Unidos y pues bueno, el tema la elección está cerrada, muchas cosas en juego, dos propuestas políticas radicalmente distintas. Doctora Estefanía Cruz, ¿cuál es la agenda
que puede decidir la elección en el corto plazo? Bueno, pues los temas que han escogido ahorita como temas políticos, bandera tanto Trump y tanto Biden, específicamente en política interna, pues son el tema de la migración y el tema del aborto. Justamente en esto que comentabas, Juan Carlos, de lo complicado que resulta para estos dos candidatos comunicarse, pues sobre todo con votantes jóvenes. Pues Joe Biden ha utilizado, ¿no?, como un mecanismo para catapultar su candidatura entre los jóvenes, el decir, Donald Trump destruyó Roe versus Wade, entonces es necesario que lo restauremos, es necesario que hagamos todos los cambios, es necesario que tengamos el Congreso para que desde el Poder Legislativo se restaure el derecho al aborto. Entonces, es un tema que ha utilizado en sus últimos discursos. Evidentemente, como bien comenta la doctora Pasconsuelo, la ventaja de un candidato que está en el poder es que tiene toda la visibilidad del mundo, todos los recursos, puede dirigir mensajes a la nación en cualquier momento, no hay límites a la comunicación que pueda tener con sus ciudadanos. Entonces, probablemente se va a abrir a otros temas, pero el que escogió como tema bandera Donald Trump también es la mayor debilidad de la presidencia de Joe Biden, que es el tema de la migración. Hace unos meses vimos cómo en esta ciudad de Santuario, alcaldes pro inmigración, alcaldes demócratas, pues hicieron un llamado a una crisis migratoria, ¿no? Porque había migrantes en las calles, inclusive se tuvieron que contratar hoteles para darles alojamiento a estos inmigrantes. Entonces, la inmigración, este desastre de la gestión migratoria que ha tenido Joe Biden, se vuelve el tema emblema de Trump. Insisto, ahora el tema ya no es racista, ya no es homófobo, sino decir, hay que proteger nuestras fronteras. Es de seguridad, ¿no? Es de decir, no se ha logrado frenar el flujo de inmigrantes. Ya no hay un ataque hacia el inmigrante que va a ir, hacia el musulmán que va a Estados Unidos, sino cada que se ha hecho una frontera permeable, inclusive se habla, ¿no?, de una invasión, de las posibilidades de una invasión, de grandes flujos de personas en busca de refugio o hacia Estados Unidos. Entonces, la seguridad fronteriza va a ser crucial para la campaña de Trump en los siguientes meses. Yo pienso que un tema que también va a cambiar mucho las cosas es el tema del fentanil. Estados Unidos sigue teniendo el problema de sobredosis por muertes por consumo de fentanilo. Ese es un tema que le tocó a Trump y le tocó a Biden y ninguno de los dos ha podido solucionar. Las calles de la mayoría de las ciudades de Estados Unidos están llenas de personas que son adictas al fentanilo y bueno, está este dilema de qué hacemos con estas personas. Los demócratas lo han intentado abordar desde el punto de vista de la salud, ¿no? Inclusive ahora se habla, por ejemplo, de servicios mentales, ya no se habla de personas adictas al fentanilo, sino personas con problemas de salud mental. Y los republicanos pues lo hablan otra vez desde el tema de seguridad, es decir, un problema de tráfico de drogas, ¿no? Pues sabemos que el fentanilo, a diferencia de otras drogas, pues se puede producir inclusive dentro del territorio estadounidense, ¿no? Ya no es necesita del trasiego de otra, bueno, el trasiego internacional de la producción. Entonces yo creo que definitivamente esos son los temas que yo veo que en el corto plazo se van a estar discutiendo. Es curioso, pero en el tema de la economía, que siempre era el tema crucial en las elecciones, que se decía que el estadounidense votaba con el bolsillo, cuando se les hacen las encuestas a las personas de cómo perciben su situación económica, la mayoría dice que sus finanzas están sanas. Cuando se les pregunta cómo ven el funcionamiento de la economía en general, a pesar de que las estadísticas dicen que Estados Unidos está teniendo una recuperación más acelerada que muchos otros países, una reducción de la inflación más acelerada que muchos otros países, el estadounidense percibe que la economía está mal. Hay una sensación de que está mal la economía. Entonces, se piensa que por ahí no se está yendo digamos que en el camino correcto, pero también, insisto, la falta de propuestas sólidas por parte de Donald Trump, es decir, ha recurrido a la misma retórica, ¿no? Bajar los impuestos, apoyar lo hecho en Estados Unidos. Más allá de eso, no hay gran innovación. Y en cambio, la propuesta de Joe Biden de invertir en energías verdes, pues la mayoría de los estadounidenses la ve como inviable. Entonces, pienso que la falta de propuestas sólidas en términos económicos hace que ahorita, al menos en este momento de la elección, la economía no esté pesando en lo que puedan decidir en el corto plazo los estadounidenses. Y más allá de eso, a mí una cuestión que francamente me preocupa es que no vaya la gente a las urnas, ¿no? Entonces, que solamente las bases más sólidas de los dos partidos sean quienes asistan a la elección y el votante moderado, ese que no se afilia ni con el Partido Demócrata ni con el Partido Republicano,
no le guste ninguna de las dos opciones que tienen para votar y no vaya a las urnas. Por ahí está el caso, yo creo que en esta elección no hemos hablado rapidísimo, meto el tema, igual la doctora Pascual lo quiere hablar después de eso, que es el tema de las candidaturas independientes. En particular, pues tenemos esta candidatura, ¿no?, de Robert Kennedy, y bueno, tenemos el Partido Verde, que igual es una candidatura que atrae muchísimo a los jóvenes, porque el candidato es un activista proamericano. Entonces, estos dos candidatos, pues también puede ser que hagan que los moderados, digamos que decidan depositar su voto hacia una u otra opción, y entonces pues se vaya a diluir el voto. Entonces, insisto, a mí lo que me preocupa es una baja participación, ¿no? Que si ya son pocos los estadounidenses que eligen al presidente, pues que ahora veamos una participación aún menor. Así es, bueno, aquí aprovecho para hacer el comercial de que el próximo Mirador Norteamericano, el último domingo de mayo, será precisamente sobre el tema de la economía estadounidense. Como se ha dicho aquí, es un factor clave, aunque ahora, pues bueno, los datos objetivos se enfrentan a la percepción ciudadana, la subjetividad de cómo está la economía o lo que podría pasar con la economía. Ahorita con las tasas de interés, el cambio de política, pues bueno, va a haber todo un conjunto de temas que revisaremos en Mirador Norteamericano dentro de un mes. Y bueno, pues regresando a la parte política de esta elección y ¿cuál es su opinión, doctora Márquez Padilla, sobre la elección ahorita en el mes a finales del mes de abril? Bueno, pues antes que nada, quiero decir, después del excelente análisis de Estefanía sobre el Congreso, que nos recordemos lo importante que son para los americanos los pesos y contrapesos. Entonces, no solamente importa a quién elijan como presidente, sino de igual importancia es a ver a quién van a elegir para el Congreso. Entonces, esto es fundamental. Y los americanos, también hay una tendencia importante que yo creo que existe, tienden a votar en forma dividida. Es decir, ok, me gusta más este presidente, pero voy a poner a la otra cámara a que lo vigile. No les gusta concentrar el poder en una sola persona. Entonces, esto es lo que ojalá nos dé un poco de esperanza en el sentido de que quien quiera que sea el presidente, el Congreso se vaya para el otro partido de tal forma que se están cuidando uno de los pesos al otro. Es interesante ver que recientemente los partidos han decaído en la gente que se identifica con ellos. El ciudadano medio no se siente representado por estos partidos. Ahorita, actualmente, hay 43% que se consideran independiente, 27% que se consideran demócrata y 27% que se consideran republicano. Entonces, esto es muy impresionante porque es un número muy bajo. Sobre todo, hay que subrayar la situación de los demócratas, que claramente siempre tenían un número mucho más alto que los republicanos. Esto se ha visto también que se han hecho encuestas actualmente en que no solamente se pregunta si es independiente, sino hacia cuál partido tiende más. Entonces, esto ayuda a tener una imagen más clara. Y en este sentido, la gente se ha visto como más en común con el partido republicano. En relación a los a temas de la situación ahorita, estoy totalmente de acuerdo en los temas que mencionó la doctora Estefanía. Por ejemplo, el tema del aborto ahorita no está teniendo tanta importancia como lo tuvo claramente en el 2022, que esto movilizó a la gente para votar. No quiere decir que ya no lo va a tener, puede tenerlo y puede volver a despertar esto. Hay una situación que se acaba de dar
que en Arizona se dio una votación a nivel local restringiendo el aborto a todos los niveles, aunque haya incesto, aunque haya violación, y solamente se dan unas semanas. O sea, eso mostró que el que el presidente Trump haya quitado Roe versus Wade ha hecho que los estados se puedan volver mucho más conservadores. Y aquí vuelvo al punto que también mencionaba Estefanía, que se ha vuelto más moderado. Entonces ya ahorita no está hablando que está totalmente en contra del aborto, no está, pero por ejemplo, el hecho de que se haya dado esta votación en Arizona muestra que los estados están retrocediendo en relación a los derechos de las mujeres. Entonces, este yo creo que es un tema que va a resurgir. Y el tema de la migración es importantísimo, y en este tema todos ven que Trump lo hace mejor que que el presidente Biden. O sea, el presidente Biden ha tenido una situación un poco confusa, ha querido ayudar, pero no es tan fácil, pero se da cuenta que es un problema, ha pedido ayuda a México, México lo está ayudando, pero sin embargo no se ve como una situación que se está manejando adecuadamente. En cambio, la posición más radical del presidente Trump, pues parece que ahorita les gustaría más, hay una posición más abierta del ciudadano al ver que ya el presidente Biden no lo pudo manejar y que tal vez Trump, aunque tenga una posición mucho más dura, puede manejar este problema. También vemos que, por ejemplo, así como no han podido los demócratas traducir la narrativa de que la economía va bien al ciudadano medio, tampoco han podido traducir esta idea de que ha habido una ayuda a los jóvenes. Los jóvenes van a ser muy importantes ahorita en esta elección, porque si vemos todos los jóvenes, constituyen un 40% de los votantes. Entonces, si ellos van a participar y votan, esto es importante, porque ¿por qué con Obama votaron mucho? Porque Obama les representaba el cambio, todos estaban emocionados con este cambio. En cambio, ni Trump ni Biden representan el cambio, los dos representan la continuidad. Y esto hace peligroso también el tercer partido, y yo específicamente me referiría a Kennedy. Al ver una encuesta de los jóvenes, el 35% en este salían por Biden, 22% por Trump y 23% por Kennedy. Como dije anteriormente, es una elección muy cerrada. Es el peligro que existe en que Kennedy esté en la boleta, es que esto le puede dar la elección definitivamente al presidente Trump. Entonces, todavía pueden pasar muchas cosas. Afortunadamente hay cosas que tampoco, no es que los jóvenes se identifiquen con él porque saben su programa, lo desconocen, no conocen su programa, conocen su nombre, es lo que conocen. Kennedy lo estudia en historia, y porque es lo único que saben, ni siquiera lo que hizo el presidente Kennedy, y entonces por eso les gusta. Entonces, la idea es un poquito que a la hora que voten, en realidad voten por aquel candidato que represente como un todo sus valores. Por último, diría yo que desafortunadamente tampoco ha podido bajar la narrativa el presidente Biden de que ha ayudado a los jóvenes, porque les ha quitado las grandes deudas a muchos de ellos que han tenido, a pesar de que la Suprema Corte lo ha estado limitando. Entonces, esto es algo directo que ha sido para ellos. Sin embargo, no todos los jóvenes les llega este beneficio. Entonces, no hay realmente el que todos los jóvenes consideren que Biden es su presidente. Así que vamos a ver cómo se desarrollan todos estos temas durante la campaña y cómo se desarrollan
las guerras en el mundo para ver cómo se afecta todo esto en la elección de los Estados Unidos. Interesantísimo, sí, sin duda, ¿no? El cambio generacional es marcadamente un tema aquí que como que se suele olvidar en el análisis, pero bueno, la población que votó, el voto joven de Obama, ahorita tiene entre 35 y 40 años, es un perfil radicalmente distinto de votante, y efectivamente, prácticamente uno de cada cuatro jóvenes preferirían no votar por Trump ni por Biden y ven la opción principalmente de Kennedy, en algunos casos los verdes, en otros casos partidos locales, pero bueno, queda claro que los votantes que van a ir por primera vez a las urnas están muy lejos de entusiasmarse por las propuestas de los dos candidatos que ocupan pues la mayor probabilidad, y que el trabajo que está haciendo Robert Kennedy en las redes pues es muy, muy importante. Aquí se entrelaza con otros temas, ¿no? Como el intento de los lobbies en el Congreso de que están siendo apoyados por empresas como Facebook, como Meta, intentando prohibir el funcionamiento de otras plataformas como TikTok, en donde por supuesto Kennedy en este caso está haciendo una labor impresionante y cosechando votos. Entonces, pues bueno, pues es parte de las diferentes áreas en donde se estará llevando a cabo se estará decidiendo esta elección. Y también, por supuesto, subrayar el tema internacional, que curiosamente, ¿no? También, digo ya muy rápidamente porque se nos acaba el programa, pero generalmente los votantes estadounidenses no eran tan influidos por el escenario internacional, y ahora pues estamos ante un escenario diferente, un escenario nuevo, en donde el contexto internacional importa muchísimo. El uso de los fondos para apoyar a los aliados de Washington en otras latitudes está en el ojo del huracán, la controversia política. Así que, pues bueno, pues una elección sin duda muy interesante que estaremos siguiendo en el CISAN, diferentes eventos, diferentes actividades. También aquí en Mirador Norteamericano le daremos seguimiento. Y bueno, pues el programa se ha ido muy rápido, ha sido muy, muy, muy interesante. Doctora Estefanía Cruz, ¿alguna reflexión final? Sí, yo nada más invitaría a pues estar al pendiente de las elecciones. Yo creo que la única encuesta confiable que podemos tener pues es la asistencia a las urnas y los primeros resultados que arrojen los estados hasta noviembre. En realidad todo puede estar cambiando, las encuestas pueden, las muestras no son confiables, ya sabemos cómo acontece esto. Y también llamar la atención en lo importante que va a ser la comunicación política de terceros actores, ya sea de otros políticos o necesariamente de aquellos que están contendiendo por la presidencia. E inclusive lo que vamos a ver es comunicación de actores que no son políticos. Recordemos que hay muchos estadounidenses, millones, que dicen que van a votar por quien Taylor Swift les diga, ¿no? Cuestiones así vemos. Y vamos a empezar a ver también eso, ¿no? Que tanto los asesores de campaña de Trump y Biden van a empezar a movilizar a aliados para llamar a todas estas audiencias a las que no llega el mensaje directo de ninguno de los dos candidatos. Entonces van a cambiar muchas cosas en los siguientes meses. Muchas gracias, doctora Estefanía Cruz, por su puntual análisis. Doctora Márquez Padilla, ¿alguna reflexión final? Simplemente recordemos que las encuestas es como una fotografía del momento. Estas pueden cambiar mucho. Sin embargo, ahorita si vemos en los estados péndulo, digamos, North Carolina sería ganado por Trump, Pensilvania por Biden, Michigan por Trump, Arizona por Trump, Wisconsin por Trump y Georgia por Trump. Aunque
yo noté un que ha decrecido la diferencia entre los dos. O sea, antes Trump ganaba esos estados, pero los ganaba por 5 o 6 puntos, y ahorita Wisconsin y lo gana por 1 punto, y también Michigan por 1 punto. O sea, eso no es mucho, lo que nos dice que también tendremos que estar pendientes a ver cómo se va desarrollando esta campaña. Sí, es así, es sin olvidar además que los distritos electorales pues juegan un papel, la configuración de los distritos electorales juegan un papel crucial, y el número de votantes puede no ser el que decida la elección, sino el, pues bueno, por supuesto, lo que decide la elección son los distritos electorales, y lo que vemos ahí, que bueno, ya lo haremos en algún evento, doctora Marcas Padilla, es un esta reconfiguración de los distritos también nos muestran pues la complejidad de la sociedad estadounidense, lo que se mencionaba de la crisis de las adicciones, la gente en condición de calle, en fin, una realidad social de altísima desigualdad, de polarización política también, pero que, pues bueno, nos muestran un panorama en Estados Unidos muy difícil y de alta complejidad. En fin, pues muchísimas gracias a ustedes por haber participado en este el programa Mediador Norteamericano. Doctora Marcas Padilla, doctora Estefanía Cruz, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias, un placer conversar con ustedes. Y muchas gracias, y muchas gracias a usted que nos sigue cada mes en Mirador Norteamericano. No se olvide, el último domingo de cada mes a las 9 de la mañana por TV UNAM. Aquí lo esperamos en Mirador Norteamericano. Hasta la próxima. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Estefanía. Quedó de lujo. Muchísimas gracias. Creo que va a ser un hitazo este programa. Salió súper fluido. Sí, salió muy bien, la verdad que sí, me gustó. Sí, también. Pues bueno, pues les mando el link. También les recuerdo que, bueno, se me pasó a decirlo en el programa, pero ahorita lo digo en la cintillo. Los programas están quedando en el YouTube, entonces se van actualizando. Y es posible verlos no solamente cuando está el programa, sino en otros momentos, para usarlos como material didáctico, etcétera.